Bienvenidos a una nueva edición de 168 Horas Televisión desde Carlos Paz para todo el país. El placer de tener hoy aquí con nosotros al amigo Diego Pérez. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento. Disfrutando de este día después de los premios. ¿Sabés que me ha gustado que se ha armado este asado sin saber si íbamos a ganar o no? O sea que la idea de festejar junto a la prensa el éxito de tanto el quilombero como de Citas Peligrosas por parte de Daniel Comba y de Piti Merema, la dueña del teatro, me parece una idea bárbara, porque de alguna manera es devolver a todos ustedes la mano que nos dan desde antes que empiece la temporada, porque yo sé, por amigos que tengo acá, que ya empiezan a calentar motores desde antes diciendo tal teatro va a estar este, y ya no nos empiezan a decir. Entonces la publicidad que nos dan ustedes ya empieza desde octubre, cuando se empiezan a armar los elencos, a ver en qué, a definir en qué teatro van. Muchas veces se enteran más antes de ustedes que nosotros. Che, así que ya te llamaron, me han dicho más de un colega tuyo. ¿De dónde? ¿Tenés claro? No. Entonces, es como que es muy buena la idea de agradecer. Yo generalmente estos almuerzos nunca los vi con Comba. Yo estaba en la época que Piti Merema hacía la noche los ñoquis junto a su familia. Así que ahora pasamos por otra etapa y estamos con el tema del asadito al mediodía, que también me parece una buena idea. Porque ustedes son el nexo entre nosotros y el público. El público se entera gracias a ustedes, a los medios escritos, a todas las notas que se hacen. Nosotros podemos decir a qué vinimos a Carlos Paz o al Mar del Plata, donde nos toque. Y así que es una muy buena idea hacer un acto de un buen asado y hacer una devolución de lo que ustedes nos dieron. Está muy bien. Bueno, aprovechamos la oportunidad y hemos charlado con una señora actriz, María Rosa Fugazot. Sí. ¿Querés que la veamos? Me encantaría ver a María Rosa Fugazot, que ya estuvimos hablando que tenemos una obra pendiente, una obra que yo ya hice y que hace poco se la di para que la lea, que se llama La Pipa de la Paz, de Alicia Muñoz, y que ella estaría extraordinaria. Espero que no se enoje René, porque tendría que ser de mi mamá. Y bueno, podríamos ser hermanos con René, así que vamos a ver a la gran y genial actriz, comediante, María Rosa Fugazot. Ya se fue el mes, mirá. La verdad, bien, bien. Veníamos con un poco de, viste, resquemor, un poquito de miedo, porque son momentos difíciles, cuesta mucho, pero poquito a poquito se fue acomodando la cosa y vamos teniendo una linda temporada y esperamos que ahora febrero sea mejor y que de a poquito nuestro país salga adelante. Yo sé que va a costar mucho, pero creo que con el esfuerzo de todos, un poquitín de cada uno, tenemos que surgir, tenemos todo para salir adelante. Aparte, una temporada donde vino mucha competencia. Mucha, mucha gente. Mucha competencia y buena, además. Porque no se trata de cantidad, sino de calidad. Tenemos una hermosa temporada con toda gente de calidad, con buenas obras, con buenos elencos, con buenas oportunidades de ver cosas distintas, de ver realmente ingenio en lo que se ha puesto sobre el escenario. Entonces, es una hermosa forma de arrancar el año, tratando de que todo sea a la altura de lo que pretendemos que sea. Para colmo o para bien, depende cómo se mire, ustedes no son un elenco que haga quilombo en los medios, ¿no? No, nunca. No, por eso tengo que agradecer, pero de verdad, muchísimo al público. El público que nos elige cada año, el público que nos viene a ver, porque viene realmente porque nos quiere, porque le gusta lo que hacemos, porque nosotros no somos de escándalo. Yo no lo hice a los 20, lo voy a empezar ahora con 70 y pico en papelón, ¿viste? ¿Quién me cree? No me cree nadie. Así que lo hacemos realmente, hacemos nuestro trabajo con amor, con respeto. Yo todavía tengo la costumbre de que quiero a mis compañeros, les deseo lo mejor. Y tengo el convencimiento de que si nos va bien a todos es como debe ser. Como para levantar algo, nos tiene que ir bien a todos. Hay lugar para todos. Exactamente, exactamente. Repartir un poco, sentir que nos apoyamos unos a otros, sentir que nos ayudamos. ¿Cómo se levantó Europa de las guerras? Yo tenía arena y te daba, y vos me dabas ladrillos a mí. Y el otro tenía tierra y prestaba. Y entre los tres levantábamos las tres casas. Esta es la manera. Entonces creo que esa es la forma también de levantar un país, de levantar una economía y de levantar a la gente y darle el ánimo. Trabajo, salud, trabajo y respeto. ¿Cuántos años hace que te dedicas a esto? Desde los 15. En mi vida tengo 74, 59 años. Casi 60 años de carrera. Exactamente. ¿Y por dónde pasa la motivación de cada día?
Bueno, para mí es que cada cosa que hago es distinto y es un desafío. A mí me gusta crearle una historia siempre. En una comedia, en una obra seria, en una musical, el personaje tiene que tener una historia anterior. Entonces, si no la tiene, porque el texto no lo dice, yo se la invento. Porque por algo es como es, por algo le pasa lo que le pasa. Entonces, todo este tipo de trabajo de construcción a mí no solo me entretiene, sino que me enriquece. Porque me obliga a leer, me obliga a buscar raíces de cosas que no conozco, a ver qué pasó en tal parte, cómo era esta gente, qué le pasaba. Entonces, si es religión o si es inmigrante, todo tiene una historia detrás. Y es importante saber de dónde vienen las cosas. Y son tiempos en donde tiene que ser todo muy, muy rápido, ¿no? No, parece que no tuviéramos tiempo de detenernos a ver una historia, contar una historia. Yo creo que esta cosa de la velocidad y del minuto a minuto no nos favoreció. A mí personalmente me parece que no nos favoreció. Yo creo que el tiempo de madurar algo, el tiempo de entrar en el personaje, aunque lo haga después todos los días, pero tenés que tomarlo primero, tenés que engancharlo primero. Y entonces hay un tiempo de hablante que vos necesitás para encontrarlo, el personaje. Y para después hacerlo con convicción vos mismo de lo que estás haciendo. Si no es aprender letra y tirar letra como un... lo que se hace es poco, pero muy buena ficción, eso sí. Yo veo cosas a veces de mis compañeros y me parecen lindas cosas. Y me encantaría volver a esa época donde la ficción era realmente buena. Lo que pasa es que lamentablemente por una cuestión de costos, las latas son más baratas. Y me duele mucho, no porque no crea en la integración o el intercambio, sino porque me duele mucho ver que los canales están copados de cosas mexicanas, de cosas turcas, de cosas de todos lados. Estaría bueno si uno pudiera llevar las cosas para allá. Exactamente, ¿no? El intercambio real. Claro. Cuando Juan Carlos Duval, bendito sea, era presidente de actores, me acuerdo que se habló en una reunión de eso y dijimos, la reciprocidad tiene que ser pareja. Yo te compro la lata, vos compras las mías. Entonces, de esa manera, hacía que todo el mundo estuviese conectado. Si nosotros pudiéramos también realizar cosas y mandarlas hacia afuera, sería una manera de que no le falte trabajo al actor argentino y a la vez enterarnos de cómo vive y cómo son los de afuera. Esto sería interesante. Pero bueno, ojalá logremos eso y ojalá se pueda hacer. Vos sabés que pensaba en esto de la inmediatez, ¿no? Y del minuto a minuto. Y cuando hacemos nota con los actores y después ven la nota, la mayoría me dice, no cortaste nada. Sorprendidísimo. No, bueno, si te interesa lo que uno dice, está bien que la gente sepa lo que pensamos nosotros. Que se entienda, no es egoísmo, ¿eh? Es reciprocidad. El egoísmo sería no permitir que nada de afuera viniera. Y yo no soy Trump, no. Yo no quiero que se termine ese intercambio. Yo lo que quiero es que se aumente, permitiéndonos a nosotros mostrarles afuera cómo somos, qué nos pasa, qué nos duele. ¿Para qué? Para que también sepan que el argentino tiene un corazón, tiene un alma, tiene un dolor, tiene una alegría, tiene una pena. Hacer lo mismo que estamos haciendo ahora que conocemos los dolores y las penas de otros lugares. Bueno, momento de la invitación. Chau. Los esperamos en el Candilejas 2 con Citas Peligrosas, una comedia excelente donde se van a divertir mucho y también van a tener un toquecito de emoción. Hasta luego, gracias. La ciudad se prepara en diferentes aspectos para recibir a los turistas. Días atrás, se renovaron las luces del Puente Carena, Casa Fuss y Sili con tecnología de punta y una inversión superior a los 388 mil pesos. Teniendo en cuenta el ahorro energético que esto va a producir, esta luminaria LED, y también con conceptos ambientales que estamos instalando desde hace 5 años de trabajo en el municipio, con esta gestión comunitaria que sigue dando sus pasos en base a un trabajo planificado, que es lo que hacía falta en Carlos Paz, ordenarnos, planificarnos y trabajar en conjunto.
Esta iniciativa implica un ahorro energético muy importante para la ciudad con esta nueva tecnología en luminarias, favoreciendo la protección para el medio ambiente. Además, se abrió la nueva sala de espera en la terminal de ómnibus con una inversión de más de 2 millones de pesos. Hoy realmente estamos orgullosos de este espacio. Hoy, como dice ya, se cumple una nueva etapa que seguramente vamos a ir por otra más y va a tener un proceso de trabajo que va a superar lo que es la circunstancialidad de nuestro gobierno. De la misma forma que ya estamos planificando para que después de la temporada ya estemos lo que va a ser la licitación de la futura terminal. Estas acciones se suman a las distintas obras que el gobierno realizó en la terminal de ómnibus, cambiando el aspecto estético, pero también la funcionalidad a la que es puerta de entrada para los visitantes a pocos días del comienzo de la próxima temporada 2017. Más obras y servicios que mejoran la calidad de vida del vecino. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. Seguimos aquí en 168 Horas Televisión, acompañado de Diego Pérez. Bueno, una temporada fantástica y ya los premios Voz los han reconocido. Sí, la verdad que fue lindo ayer ganar la mejor comedia. Justo cumplía años yo, así que fue un regalo más de lo que me han hecho. De pasar un hermoso día. Nico Cabré, que ha ganado el mejor actor de la temporada, así que también estamos muy contentos, estamos disfrutando. Eso, estamos disfrutando que la gente venga y nos apoye, y se ría y la pase bien y que el boca a boca sea bueno, que las críticas de los críticos teatrales ha sido muy buena, muy favorable, han hablado muy bien de la obra, de nuestros trabajos, así que para nosotros es una temporada bendecida, estamos contentísimos. Bueno, hablaste de Nico Cabré, ¿querés que veamos la nota que le hicimos? Me encantaría escuchar al querido Nicolás Cabré. Tercer nota que hacemos y tira por tierra esa fama que tenías de que no hablabas con la prensa. Y a uno le queda la sensación de que cuando uno viene de manera respetuosa, hablas con todo el mundo. Yo lo dije siempre. Si a mí me hablan bien, yo hablo bien. Hay gente que le gusta las cosas de otra manera o le gusta hablar de otras cosas de las cuales yo no hablo y ahí no hablo. Pero estoy más tranquilo, igual estoy más grande y están más claras las cosas, por suerte. ¿Cómo ves esto? Porque la verdad, a veces uno ve artistas hablando en la tele 40 minutos, incluso de puteríos de otros, ni siquiera ya de los propios, ¿no? Es muy rara la tele hoy en día. Yo no miro mucha televisión. Yo creo que está todo bien. Los demás, que hagan lo que quieran. Yo hablo por mí y si me equivoco o acierto, soy yo. Los demás pueden hacer lo que quieran. Yo no soy un opinólogo. De nada, no hago actualidad ni nada, yo hablo de lo mío, de lo que tengo que hablar y lo que creo que me corresponde hablar y nada más. Recién hablabas de que estás en otra etapa de tu vida, mucho tiene que ver con la paternidad. Sí, estoy en un momento feliz, tranquilo, tengo la posibilidad de elegir o de decidir cuánto tiempo le dedico al trabajo y cuánto a mi vida, que sería mi hija. La verdad que estoy mucho más tranquilo y disfruto mucho de ser padre, de estar con ella, de acompañarla. Es lo que me hace feliz y casi como un círculo vicioso es lo que hace que vaya feliz a trabajar. La verdad que encontré un equilibrio que está muy bien. ¿Cuántos años tiene? Rufi, sí. 3. ¿Y ya sabe que papá es conocido, que se dedica a esto? ¿Cómo lo ve ella? Sí, ella lo disfruta. Tampoco está tan metida en esto. Disfruta, ella juega en el teatro, está sabe lo que hace el padre, juega a actuar. Pero es un juego, ella se divierte, no lo vive para nada, no es parte de su vida, o no es gran parte de su vida. Bueno, ayer doble premio en los premios Voz, a Voz en tu actuación y a la comedia como la mejor comedia de Carlos Paz.
Sí, es una alegría, es un mimo más. Yo lo vengo diciendo, yo creo que era importante asistir. Yo no soy mucho de los eventos, de los premios, pero viendo lo que hace la ciudad, cómo trabaja la provincia casi para que esto se lleve adelante, para que estén los teatros como están, me pareció importante, aunque sea apoyar desde el hecho de estar simplemente. Después, si te dan los premios o no, es un mimo más. Yo la verdad que estoy pasando un verano divino, la gente me está tratando súper bien, nosotros lo estamos pasando bien arriba del escenario, la gente se va contenta, y esto es como un reconocimiento que está buenísimo, pero no aumenta mucho más la felicidad que ya tengo del hecho de cómo estoy disfrutando esto. Para aquellos que no vieron El Quilombero, es una comedia tradicional muy divertida, con una escenografía fantástica y con mucho despliegue físico, especialmente tuyo y de Marcelo de Vélez. Sí, y hacemos dos los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y a veces los domingos. Tengo una gana de dormir una siesta. Nada, la verdad que lo disfrutamos mucho. El Quilombero es una experiencia que me va a costar olvidar, conocerlo a Arturo como director, estar con Gustavo, aprendiendo de Gustavo. La verdad que es una suerte estar con ellos, y es una suerte que podamos terminar como quisimos que termine El Quilombero. ¿Ya hay proyectos para el año que viene? Para este año. Yo ya estoy ensayando Sugar. Ahora terminamos esto y ya arrancamos con los ensayos allá en Sugar. Así que voy a estar bastante ocupado. Feliz. ¿El mismo que hizo Susana Jiménez y Darín? Claro, ahora lo hizo Susana, Darín y Arturo, y ahora Arturo lo dirige y Susana lo produce también. Es un proyecto que va a estar muy bueno, le van a poner de todo, porque es una obra que ellos aman, y es un placer y un privilegio ser parte de eso, que de verdad, por lo que sé que están armando y por lo que van mostrando, va a ser impresionante. Recién hablaste de privilegios, somos privilegiados de hacer lo que nos gusta, ¿no? Y sí. Y de vivir de lo que nos gusta. En este país no pasa muy a menudo, y yo lo disfruto, y por eso trato de dedicarme al trabajo y hacer valer la plata que pone la gente en la boletería. Por eso cuando me decían no, cuando me hablan no a tu premio, yo creo que es más importante el premio de la obra, porque de verdad vinimos a respetar a la gente y sabemos cómo funciona, vinimos, pusimos todo lo mismo que estaba allá, para que la gente se ríe, para que se vaya sabiendo que no malgastó la plata, viendo cualquier cosa. Obviamente si traes menos cosas ganás más plata, pero no es la idea, y es lo que me gusta de estar con Gustavo, que venimos a trabajar y a respetar lo que nosotros creímos y lo que hacemos. En Córdoba somos trabajo. Somos las autopistas que se están terminando para seguir progresando. Córdoba Río Cuarto, Córdoba San Francisco, tramo Córdoba Río Primero, Córdoba y el progreso. Somos los 10 nuevos gasoductos que abarcan toda la provincia y que marcarán un antes y un después en cientos de localidades. ¿Sí? Un antes y un después, porque donde llega el gas, llegan las industrias, llega el turismo, llegan las oportunidades. Córdoba, somos el cierre del anillo de circunvalación con el nudo vial 14 y la finalización de la bajada del camino de las Altas Cumbres. Córdoba, somos la continuación de la autovía a Carlos Paz, con su variante Costa Azul hasta Vialet Macé y el nuevo puente que se hará sobre el lago San Roque. Somos las 400 aulas que se están construyendo como parte del programa Aurora, y los ladrillos que van dándole forma a las 500 viviendas que reemplazarán ranchos para seguir combatiendo al Chagas. Somos empuje, de norte a sur, de este a oeste. Somos los 40.000 puestos de trabajo que estas obras están creando. Somos el avance en el acueducto Los Molinos Córdoba, los 700 kilómetros de rutas que se están pavimentando y los 1.200 que se están reacondicionando. Córdoba, somos la iluminación y puesta en valor de nuestras iglesias y el centro histórico.
Somos la nueva autovía sobre la Ruta 9 Norte que une Jesús María con Córdoba. La refuncionalización de 17 hospitales en toda la provincia y las obras hídricas y viales para resolver los problemas de inundaciones en el sur y este de nuestro territorio. Los cordobeses no aflojamos. Incluso cuando nos discriminaron, redoblamos el esfuerzo y proyectamos obras que implicaron progreso. Y hoy, somos todas estas obras que generan trabajo. Y somos todo ese trabajo que genera oportunidades. Oportunidades para todos y entre todos. Seguimos aquí en 168 horas televisión, acompañados de Diego Pérez. Pasa rapidísimo el programa, ¿viste? Pasa, sí, y eso que son 168 horas. Sí, sí. Son las horas que laburan la maratón. Bueno, también estuvimos con Marcelo de Vélez, otro compañero tuyo que está fantástico. Compañero, más que compañero, es un hermano, amigo, 25 años de amistad, estudiamos juntos. Ahí nos conocimos cuando éramos estudiantes de teatro en lo de Agustín Aleso. Y los dos teníamos la misma costumbre, teníamos un Dodge 1500 desgarbado. Y salíamos después de las clases de teatro, nos íbamos los sábados a la mañana y teníamos nuestra reposera atrás y nos íbamos con el mate a tomar mate y a soñar todo esto que ahora estamos viendo. Así que te voy a presentar a un gran tipo, un gran actor, el señor Marcelo Adrián de Vélez. Bueno, a ver, mostremos esto primero. Sí. No lo larga el tipo, ¿eh? No lo larga. Durmió con el premio, todo. Yo te voy a hacer una pregunta inicial, después hablamos del premio, otra cosa. Estoy así porque acaba de llover en Carlos Paz, está diluviando. Sí, tirándote a la pileta. Te sacaron como un nene que no tuvo infancia, se ve de chico porque los rayos, el agua imanta, claro, recién. Son peligrosos. La pregunta es, ¿estás por mudarte a Carlos Paz por esa apuesta que hiciste? Ojalá, ojalá. No, estamos muy bien, muy, muy felices. Y bueno, es un reconocimiento muy lindo entre 10 comedias, muchas de las cuales... eran grandes comedias, son grandes comedias, hay muchas propuestas interesantes con muchos buenos actores, así que es un halago maravilloso haber sido premiados como mejor comedia y Nicolás como mejor actor, que lo recontra merece, Nico. Sí, lo habíamos charlado la otra vez, vos también te lo mereces. Sí, bueno, y también Tomás Fonsi, que se lo llevó. No, está bien, está muy bien, muchos artistas, como también habría que haber nominado a otros que no estuvieron, por ejemplo, el Tano Rani, María Rosa Fugazot. Pero todo es tan subjetivo, ¿no? Había un filósofo griego que decía que el talento de los hombres no puede ser sometido a comicios. Y es cierto, o sea, cada premio es muy subjetivo. Pero bueno, no se puede estar bien con Dios y con el diablo, y hay ternas que no se pueden exceder en números, y hay gente que ha quedado afuera mereciéndolo también, ¿no? Aparte, esto de los gustos es cierto, ¿no? Yo he visto obras que me encantaron y por ahí charlo con alguien que no le gustó para nada, y esto es así. Y obras que por ahí a mí no me gustaron, a otro sí, le parecieron fantásticas. Es así. Y así es en todo. Está bueno, porque en la variedad está la vida, ¿no? Está muy bien. ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de me quiero dedicar a esto? Vos venís siempre con preguntas. Siempre con preguntas. Cuando hice de Minguito Tinguitera en el Cine Teatro 25 de Mayo, ahí en Villa Urquiza, fiesta de egresados de séptimo grado, sí. Y vi lo que pasaba con el público en un teatro que explotaba de risa. Dije, qué sensación maravillosa. Y a partir de ahí quise dedicarme a eso. Y otra fue una excursión al Teatro Colón también, en donde ya estaban todos los chicos arriba del micro y yo estaba como un bobo mirando todo el escenario con un tul de gasa en la boca, probaban sonido, dije, este es mi mundo. Y a partir de ahí empecé a estudiar teatro, quería largar el colegio, lo terminé, el secundario. Pero bueno, vos sabés cómo es esto, ¿no? Cuando uno tiene una vocación definida, mi amigo Adrián Suárez tiene segundo año. A los 14 años dejó de estudiar, ¿no? Así que... ¿qué se le puede decir a un Guillermo Vilas cuando no quería estudiar? Tan mal no le fue. No, pero por eso te digo, cuando a veces estudiar trigonometría, isobaras e isoieta, vas a decir, ¿qué me importa a mí el cobayo si yo quiero hacer teatro, no? Sí. Que era mi planteo. Y obviamente mis padres tenían el miedo a la miseria, que a ver si te va mal, estudiar, tener un título. Cosas que están hoy también, y de repente te tomás un taxi y el tipo es físico-químico y sin embargo está volanteando. La vida es un libre albedrío constante. Y más en este país, ¿no? Porque no hay ninguna carrera que te garantice que puedas ganar bien y que estar fantástico. Olvídate. No hay temporada que vos digas acá, vamos a hacer 50.000. No, pasás de mendigo a millonario en segundos, por eso no hay que creerse nada de lo que uno vende. Los premios son maravillosos, pero están... después para quedar ahí en un rinconcito de la casa y no creértelo, porque si no después el día que
que te falta. A mí no, digo, a mí no se me caen las medias de decir, bueno, yo haría otra cosa. Pasa que no sé hacer otra cosa. Vos me abrís un capó de un auto, digo, yo era un taller mecánico, soy un menos 10. No sé pintar una pared, soy un inútil para esas cosas. Sí me fascina dar clases de teatro, me gusta más que actuar, y es algo que está pendiente, y como no me gusta delegar, me gusta dar las clases personalizadas. No ejerzo en este momento, pero sí he dado clases, he tenido más de 180 alumnos de teatro sin ser conocido, te digo, ¿eh? Así que... Bueno, hasta aquí hemos llegado con 168 Horas TV, acompañados del placer de Diego Pérez aquí con nosotros, que está en su rol de padre también, veo. Sí, acá está Nico, que estuvo en la pileta de los Meresman también, hasta que se largó a llover. Estábamos con un sol que rajaba la tierra y ahora está como con una lluvia torrencial. Mi peinado obedece a eso, ¿no? No sabemos si estamos festejando el quilombero o extravaganza a estados del tiempo. Bueno, una locura, pero buen lindo, lindo. La verdad que disfrutando esta tarde maravillosa, disfrutando de lo que nos haya ido bien a los dos elencos, Citas Peligrosas y a nosotros, Teatro Candileja, que cumple 30 años y bueno, 168 horas de televisión para rato. Muy bien. ¿Proyectos? Proyectos, ni bien terminamos acá, me pongo a ensayar a las órdenes de Luis Brandoni, con producción de Javier Faroni, la obra Justo en lo mejor de mi vida, junto a Miguel Ángel Rodríguez, Julia Calvo. Todavía nos falta un actor más y va a ser su debut teatral, Joana Franchella. ¿Hija de quién? ¿Adivina? Franchella, calculo, sospecho. Vamos a hacer esa obra de Alicia Muñoz, que es una obra espectacular y ojalá tengamos la dicha de poder traerla acá para que la comparta toda Córdoba y todo el país. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes siempre, gracias. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.